buenos días. Muchas gracias a los concejales, al funcionario que están presentes en esta importante sesión de apertura de sesiones, a los empleados del Consejo Deliberante, en una apertura especial, puesto que lamentablemente en virtud de la pandemia no podemos tener invitados como son en otras ocasiones, los presidentes de uniones vecinales, de instituciones. Pero bueno, supongo ya que el año próximo estaremos mucho más cerca de la normalidad. Y lo importante es que podemos comenzar un nuevo año de sesiones, que es realmente lo trascendental acá. Che, ¿me puedo sacar el barbijo o no? Vamos a dar inicio al discurso. Conforme a lo establecido en nuestra Carta Orgánica Municipal, es que en mi calidad de intendente de la ciudad de Rivadavia vengo a dar inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias en este Consejo Deliberante. A continuación pasaré a exponer de manera sucinta parte de lo realizado en años anteriores, en el año anterior, perdón, como así también algunos de nuestros más importantes proyectos para este año, el quinto al frente del Ejecutivo Municipal. Hablar del 2020, sin lugar a dudas, es hacer referencia a la irrupción de una pandemia sin precedentes, producto de la propagación del virus COVID-19 y la alteración del orden mundial en todos sus sentidos. Nuestro departamento no permaneció ajeno ante esta situación extraordinaria que nos tocó afrontar y por ello muchas de nuestras acciones de gobierno se encuadraron en ese sentido. La gestión municipal en pandemia, trabajo articulado y transversal. En un año en que nuestra realidad y el mundo entero cambió por completo, supimos adaptarnos a las nuevas normalidades que iban cambiando conforme a la pandemia crecía en nuestro país. Ensamblamos el trabajo de diferentes áreas para, de esta manera, aplicar todas las medidas de cuidados necesarias. El 13 de marzo del 2020 fuimos los primeros en decretar la emergencia sanitaria en el ámbito de la Administración Municipal, otorgándole licencia al personal de riesgo, suspendiendo actos y celebraciones institucionales, cerrando nuestros centros turísticos, los campings, el faunístico, reforzando todas las medidas sanitarias sugeridas para las autoridades nacionales y provinciales. Se restringió la atención al público, se prorrogaron los vencimientos de las tasas y tuvimos que reasignar nuevas prioridades de gobierno. Nuestro personal del área de prevención trabajó en el ordenamiento de personas en fila de cajeros automáticos, banco, el ingreso al Hospital Marcial Quiroga, etc., observando que se cumplieran las medidas básicas y elementales. Realizamos desinfecciones en todo el departamento y controlamos precios en almacenes y supermercados. Nuestros trabajadores municipales fueron más esenciales que nunca en la lucha contra la propagación del virus. Además, se dispuso la reasignación de los recursos presupuestarios, expresados en un recorte de los gastos corrientes y en una reducción del 30% del sueldo de las autoridades superiores, como un gesto de empatía hacia las miles de personas que veían restringidas sus ingresos familiares como consecuencia de la parálisis económica de los primeros meses de pandemia. En consonancia con esto, eximimos del pago de las tasas comerciales por un plazo de 6 meses a aquellos comerciantes e industriales que no pudieron desarrollar sus actividades productivas en la fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Resulta imposible no destacar y agradecer la enorme tarea que llevó y lleva adelante nuestro personal. Desde un primer momento fueron quienes se pusieron al frente de esta batalla, diagramando medidas de prevención necesarias para cuidar a cada uno de los vecinos del departamento. Trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública de la provincia en los operativos de rastrillaje que se realizaron para detectar posibles casos de COVID-19 en diferentes barrios de Rivadavia. Allí nos encargamos de los relevamientos y asistencia con elementos de desinfección.
Somos el único municipio que puso a disposición un inmueble para instalar el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, el COEM, poniendo a disposición nuestros recursos humanos y logísticos, permitiendo de esta manera que el personal de la Zona Sanitaria 4 del mencionado Ministerio contara con un espacio para realizar los más de 1.000 testeos y hisopados mensuales, brindándole al vecino un lugar cercano al que podrá asistir con total seguridad. Reforzamos la asistencia social en todo el departamento. Hicimos especial hincapié en la contención de los merenderos, brindando los recursos necesarios para contener no solo a los chicos que asisten, sino también a sus familias. Entregamos alrededor de 3.000 módulos de mercadería y elementos de desinfección para aquellas familias que se encontraron en aislamiento. Además, trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia en la entrega de ayuda alimentaria. Si bien la pandemia consumió gran parte de su trabajo, el área de salud no descuidó otros aspectos importantes. Brindamos atención médica gratuita a niños y adultos mayores en diferentes operativos. Realizamos vacunación del calendario oficial y colaboramos con los operativos de vacunación antigripal domiciliario a los grupos de riesgo. Llevamos adelante la campaña de concientización sobre el dengue, entendiendo que la prevención es la mejor forma de evitar esta enfermedad. Continuamos trabajando con nuestra brigada de vectores en la detección de focos infecciosos y posterior fumigación con el fin de combatir vinchucas en la lucha contra el chaga y otras enfermedades. Rivadavia presente en la mesa del Acuerdo San Juan. La convocatoria del gobernador a pensar en el San Juan de la pospandemia nos instó a replicar este espacio de debate en todos los sectores que componen nuestro departamento. Nos sentamos a dialogar junto a los vecinos, las iglesias, los clubes, los representantes de todas las fuerzas políticas, las universidades, los emprendedores, las uniones vecinales, los comerciantes y todos los actores que conforman nuestro complejo tejido social. En consonancia con el reclamo colectivo de los distintos sectores productivos, eliminamos el cobro de las tasas de contribución municipal de la boleta de energía eléctrica. Fue una medida acordada entre los 19 municipios y el gobierno provincial. Acompañamos la iniciativa del Acuerdo San Juan y nos comprometimos a replicar esta propuesta a través de la institucionalización de una mesa intersectorial de diálogo que permite el debate de ideas y proyectos para el Rivadavia futuro. Modernización del Estado municipal. La pandemia aceleró procesos de modernización de la gestión que posibilitaron llevar al municipio a cada hogar del departamento. Nos reinventamos. Creamos el canal de YouTube de la Municipalidad de Rivadavia, a través del cual propusimos a los vecinos diferentes actividades para que puedan realizar desde sus hogares, cambiando su modalidad, pero permitieron que nos mantengamos cerca de los vecinos. Refuncionalizamos nuestro sitio web, acercando el municipio al vecino, quien desde la comodidad de su casa ahora puede obtener información acerca de trámites, servicios y consultar sobre expediente. Nuestra página web cuenta asimismo con una destacada sección de noticias. Podrán encontrar información sobre todos nuestros programas, como así también la rica oferta turística de nuestro departamento. En este aspecto, también implementamos el sistema mediante el cual el vecino puede acceder desde nuestra página a las boletas mensuales, semestrales, anuales e incluso a su deuda de tasas municipales sobre inmueble y comercio, con la opción, además, de poder realizar su pago a través del mismo sitio web. Estamos a la vanguardia en este aspecto y seguiremos profundizando estos procesos de modernización de la gestión. Una administración ordenada y responsable. El mantenimiento del equilibrio económico ha sido siempre uno de nuestros objetivos primordiales. Desde el inicio de la gestión, allá por diciembre del 2015, con la reducción del gasto político y la administración de servicios públicos municipales, básicos e indispensables, vimos reflejado nuestro esfuerzo en la concreción de numerosos proyectos y obras de relevancia
para todos los rivadavienses. Esta administración estable y ordenada nos permitió alcanzar estándares reconocidos a nivel provincial, cumpliendo con todas las metas propuestas por la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal. El descuento del 20% de las tasas de este año para nuestros vecinos que se encuentran al día, le sumamos la tarjeta Vecino Responsable para recompensar a esos contribuyentes que se destacan por el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. Con la implementación inédita de este mecanismo de descuento y beneficio en más de 120 comercios adheridos y con la novedad desde este año que la tarjeta se puede descargar directamente al celular ingresando a la página web. En materia de comercio y fruto de reuniones con las cámaras empresariales y de comercio en el marco del Acuerdo San Juan, se alcanzaron dos objetivos importantes. La habilitación express, que le facilita al comerciante que no tiene venta de alimento tramitar en dos instancias y en forma virtual su habilitación, siendo pioneros en la implementación de esta herramienta a nivel provincial. A través del decreto 416 del 2021 se amplía el tiempo de la habilitación comercial regular de 2 años a 3, en directa relación a la propuesta del gobierno central de la ventanilla única. Para mediados de este año estamos preparando un proyecto de moratoria para la regularización de deuda de las tasas de servicios sobre inmueble y comercio, entendiendo la necesidad de acercarle al vecino mayores facilidades de pagos y al municipio la posibilidad de mejorar la recaudación, luego del parate económico que trajo la pandemia. Servicios de calidad, objetivo primario del municipio. En materia de servicios, la limpieza es el eje transversal de nuestra política de gobierno. Hace casi 2.000 días que hacemos de Rivadavia el departamento más limpio y ordenado de la provincia de San Juan. Implementamos el más ambicioso programa de saneamiento ambiental que haya tenido este municipio, con la colocación, en el año anterior, de 300 nuevos contenedores de residuos sólidos urbanos en los núcleos centrales habitacionales del departamento, especialmente en aquellos barrios de propiedad horizontal y arterias principales, que se suman a los 200 contenedores ya existentes, haciendo un total de 500 en todo el departamento, logrando más eficiencia en la recolección diaria de residuos domiciliarios. 450 trabajadores recorren Rivadavia todos los días en nuestro reconocido programa de limpieza de calles, organizados por cuadrillas distribuidos estratégicamente en 11 zonas de acción, en turno mañana, tarde, incluso fines de semana y feriados, de acuerdo a las distintas necesidades de los barrios, villas o sectores habitacionales. El éxito de este programa radica en la descentralización de recursos humanos, herramientas y maquinaria para la mejor prestación de servicio a través de la creación de 5 comunas, con una nueva forma de estar cerca del vecino, transformando a Rivadavia en el primer municipio en San Juan en implementar este sistema de gestión territorial. Otro logro alcanzado tiene que ver con la lucha por la regularización de los terrenos baldíos, la sanción de una nueva ordenanza, con el aporte de este Consejo Deliberante, nos aporta, valga la redundancia, más herramientas para avanzar a pasos firmes en la lucha con esta problemática que afecta a muchos vecinos. Los propietarios de lotes baldíos deben cumplir con la limpieza, el cerramiento y el mantenimiento de los mismos. A la fecha se han hecho más de 50 notificaciones, logrando acuerdo en un 50% de los casos. Quiero aclarar acá que en virtud de la gran cantidad de terrenos baldíos que existen en el departamento, hemos empezado por aquellos más grandes, aquellos que tienen más incidencia en los vecinos, ¿no? Aquel vecino que vive al lado de un baldío realmente sufre sus consecuencias y se está haciendo algo muy importante que nunca se ha hecho antes en la historia de Rivadavia. Rivadavia pionera en la provincia en la gestión diferenciada de los residuos. Con la implementación de nuestro programa Barrio Saludable, fuimos pioneros en la provincia en la clasificación domiciliaria y en la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos, generando así un cambio de paradigma reconocido a nivel nacional. En julio pasado comenzamos la primera etapa en 15 barrios, entre ellos Complejo San Miguel, Barrio Porre, Villa López Mancilla, etc.
Avanzamos y en una segunda etapa llegamos a 45 barrios, ampliando los recorridos de los camiones y fortaleciendo la logística. Se sumaron Loteo Casares, Barrio Altos de Natania, Barrio Jardín de la Bebida, El Arriero, por nombrar solo algunos. Ejecutamos este trabajo en conjunto con los vecinos, quienes realizan la separación del material en sus domicilios, de acuerdo a sus características, bajo la denominación de húmedos y secos. A la fecha hemos recuperado más de 25 toneladas de residuos secos, gracias al esfuerzo de 5.000 familias comprometidas con el cuidado del ambiente. Este año vamos a fortalecer las campañas de concientización en escuelas y barrios, para así alcanzar nuestro objetivo de realizar en cada uno de los hogares del departamento la recolección diferenciada. Creemos firmemente que ese es uno de los caminos para la construcción del Rivadavia sostenible al que aspiramos. Enmarcado en el programa de Barrio Saludable, comenzamos con la planificación y reforestación de diversos espacios verdes a través de nuestros bosques urbanos. Empezamos por la imponente Plaza Ingeniero Alberto Constantini en el Barrio Profesional. Seguimos en la Plaza Portal de los Andes 3 y Barrio La Colonia, ex lote Hogar 30, donde más de 200 árboles y arbustos transformaron viejos baldíos en nuevos pulmones verdes de la ciudad. La inversión pública en obras, política de Estado en nuestra gestión. La recuperación y puesta en valor de nuestros espacios verdes ha sido uno de nuestros principales objetivos. Más de 100 plazas fueron puestas en valor en 5 años de gestión y fue el apoyo permanente de los vecinos el motor que nos impulsó a recuperar así zonas urbanas abandonadas para transformarlas en espacios verdes, funcionales y modernos. Dentro del programa Mi Plaza, seguimos refuncionalizando todos los espacios verdes, incorporando luminarias LED y juegos infantiles, bancos, cestos para residuos, parquizado y forestación. Concretamos modernas restauraciones en la Plaza Villa Santa Anita, Villa del Carmen, Villa San Francisco, culminando de esta manera un proceso de desarrollo urbanístico en la zona que empezamos hace 4 años. Luces nuevas, además de las plazas mencionadas, las plazas del barrio Fueva, sobre calle Comandante Cabot, Plaza Integradora del barrio Alto de Natania, Plaza del barrio Sargento Cabral, Plaza del barrio 2541, Plaza del barrio Jardín 2 de Agosto y el moderno Paseo Vieites, que repotenció un sector enclavado en el corazón de nuestro departamento. Hoy nos encontramos trabajando en la plazoleta Carlos Gardel, acá por calle Calíbar ante Ignacio de la Rosa, en el Paseo Talcahuano, allá en Talcahuano y Vieite, la Plaza de los Barrios Conjunto 6, que la inauguraremos en muy pocos días, Barrio Frondizi y Barrio Atza, y el Paseo del Bajo de calle Morón, entre otras. Estas plazas y este paseo tenemos planificado inaugurarlo en el primer semestre del año. Estamos en condiciones de anunciar un ambicioso proyecto que va a transformar el corazón de los barrios Estotac, Portales y Loteo Bloise. La calle Ilia se verá revalorizada con un imponente parque integrador compuesto por las plazas de estos barrios, consolidando así un espacio importante para la recreación y el esparcimiento de todos los vecinos de la zona. Por calle Ilia, arrancando desde el barrio Estotac, pasando por el portal de los Andes 2 y el barrio Bloise, son alrededor de unas 10 cuadras de plazas, una unidas con otras, donde vamos a hacer un gran parque integrador, porque se van a integrar estas 3 plazas, con mejor iluminación, con mejores veredas, con posibilidades para la recreación y las actividades deportivas. Vamos a construir el Paseo Universitario en calle Ignacio de la Rosa, al lado de la Facultad de Ciencias Sociales, en el ingreso del barrio del Bono Green, consolidando un espacio pensado para los estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria del complejo Islas Malvinas. Al lado de las Facultades Sociales por Ignacio de la Rosa existe un terreno baldío que vamos a realizar ahí una linda plaza con espacio para la recreación, para la lectura, especialmente pensando en los estudiantes universitarios que asisten a,
ahí a esas facultades. Vamos a transformar sustancialmente la calle Comandante Cabot, antes de Meglioli, con la construcción de un parque autóctono en el ingreso a los barrios Natania 18 y 20, generando un innovador espacio integrado con forestación, juegos saludables y playón deportivo para la recreación de niños y jóvenes. Esto es por Comandante Cabot, que topa en Meglioli, frente al Club El Globo. Son unos 300 metros lineales de plaza que nunca se construyeron. Hace 28 años se entregaron estos barrios y la verdad que vamos a construir ahí un parque autóctono, con toda vegetación autóctona, resistente a las altas temperaturas, a la falta de agua. Va a ser un parque realmente muy bonito también para la recreación. Vamos a llevar adelante un ambicioso proyecto de renovación urbana en el ingreso a nuestro querido Marquesado, más precisamente en la zona popularmente conocida como la Curva de los Tontos. Allí vamos a construir el portal del turismo de la provincia, enmarcando al Sagrado Corazón de Jesús, allí enclavado, con un entorno totalmente renovado. Esta obra tan esperada por los vecinos, sin duda señalará un antes y un después de ese sector del departamento. Esta zona denominada popularmente, como bien dije, la Curva de los Tontos, es un lugar donde pasa muchísima gente, donde vamos a construir el portal al turismo, porque a partir de ahí, no es el único camino, pero a partir de ahí mucha gente va a los diques, a los departamentos de Sonda, de Uyún, que también son turísticos por excelencia, a practicar kayak, a practicar tirolesa, al parque faunístico, a las actividades deportivas que realizan los sanjuaninos cotidianamente. Por lo tanto, vamos a poner en valor esas dos rotondas, ese Cristo lo vamos a mejorar, van a haber aparatos de salud, juegos para niños. Va a ser realmente una obra muy importante, no solamente para los vecinos de Rivadavia, sino para los sanjuaninos todos, porque es un lugar de alto tránsito. Estoy orgulloso de poder anunciar, a mi criterio, la obra más relevante para este año, que es la construcción de salas velatorias y cementerio municipal, dando así respuesta a una necesidad social de contar con un espacio propio para el descanso eterno de nuestros vecinos. Este gran proyecto se enclavará en la localidad de La Bebida. Este año inauguraremos las salas velatorias y en el año 2022, si Dios quiere, el cementerio municipal. Esta es una obra muy requerida por todos los vecinos, que muchas veces en momentos difíciles, cuando se pierde un familiar, no tienen un servicio, no tienen una sala donde realizar el velatorio, no tienen un nicho, y por suerte podemos acudir a otros municipios, a otros cementerios, a otras salas, pero es hora de que tengamos nuestra propia infraestructura en este sentido, y hemos trabajado, va a ser por calle Pellegrini, unos 400, 500 metros antes de llegar a calle 5, sobre el sector oeste, va a estar enclavado ahí las salas velatorias y el cementerio municipal. En el marco del FODERE, Fondo de Desarrollo Regional, hemos avanzado en la colocación de más de 4.000 nuevas luminarias LED, que por sus características permiten una mayor eficacia energética y son amigables con el ambiente. La iluminación LED llegó a más de 40 barrios, entre ellos Barrio Ramburu, el barrio más grande de San Juan, Barrio Rivadavia Norte, Barrio UDAP 3, Barrio Rivadavia Sur también, Villa Flora, Villa Nueva Argentina, CESAP, Villa Seminario, bueno, hay muchos, no voy a nombrar a todos, pero hemos puesto 4.000 luminarias LED, que es un número realmente importante. Para mencionar algunos de los tantos barrios, Rivadavia hoy tiene el 40% de su alumbrado público ya reconvertido a LED, y vamos a seguir apostando a esta decisión política. Nuestro objetivo es llegar al 80% antes de finalizar nuestra gestión en diciembre del 2023. Vamos a seguir apostando a nuestro programa de construcción de playones deportivos en todo Rivadavia, con fondos propios. Ya hemos construido playones del Club Deportivo Rivadavia, en los barrios Soeva, Natania 18, Cerro Blanco, en el Jardín Policial, en la Villa Santanita y en el área 10 del barrio Ramburu. Tenemos planificado construir en el barrio Rivadavia Norte, en la plaza del barrio Marquesado 3 y en distintos puntos del departamento.
En el marco de nuestro proyecto de desarrollo territorial de Rivadavia, seguimos trabajando aún en pandemia con la Mesa Interinstitucional de Planificación de la Bebida, de la mano con los técnicos de las Universidades Nacional de San Juan y Universidad Católica de Cuyo, y de manera conjunta con todas las fuerzas vivas del departamento. Estamos desarrollando propuestas de programas y acciones de corto y mediano plazo en dos grandes líneas estratégicas de intervención. Por un lado, la referente a infraestructura, ambiente y equipamiento urbano. Y por otra, poniendo el foco en la identidad cultural, deportes y recreación. Algunas de las obras mencionadas anteriormente, como el playón del Club Esportivo Rivadavia, la plaza del barrio 2541 y la creación de bosques urbanos en el barrio La Colonia, ex lote 30, se encuadran, en este proyecto. Por otro lado, seguimos con nueva cartelería, señalética de calles y plazas, así como también con la construcción de vereda y cordón cuneta. Y estamos trabajando con la construcción de rotondas que ordenan la circulación de los vehículos y garantizan de esta manera más seguridad para nuestros vecinos. Siguiendo con obras, continuamos con el plan de contingencia de bacheo en todo el departamento, trabajando en el arreglo de las calles especialmente que se vieron afectadas por la inclemencia climática de estos últimos meses. En la fecha se ha efectuado la reparación de más de 6.800 metros cuadrados de bacheo con hormigón preparado in situ y con asfalto en caliente y frío. En virtud de la pandemia se suspendió el plan provincial de las 2.000 cuadras. Hoy estamos trabajando en un nuevo plan para pavimentar y repavimentar nuestras calles. Quiero anunciar que en esta semana se comienza con la pavimentación de calle Col, entre Rastreador Calíbar y Avenida Libertador General San Martín. Esta es una obra muy esperada, es una calle que conecta de alta conectividad y que realmente nos va a hacer mucho bien a todos los vecinos de Rivadavia y a todos los vecinos en general. Esta gestión ha realizado obras que ninguna otra gestión logró, desde el emblemático Parque Rivadavia, la Plaza Madre Universal, la recuperación del Paseo Sarmiento aquí frente al municipio, donde era un cementerio de colectivo, pudimos reinventarlo, la inversión pública en LED, construcción de calle, las más de 100 plazas en todo el departamento. Estamos convencidos que este es el camino y lo vamos a seguir transitando juntos, construyendo futuro. El rol del Estado municipal desde la acción social. En materia de acción social, hemos llevado adelante un extraordinario trabajo territorial. Estuvimos cerca de cada una de las necesidades, especialmente en aquellas zonas más vulnerables y que más sufrieron de la restricción de actividades económicas, producto de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Con el objetivo de contribuir a que familias del departamento puedan cultivar sus propios alimentos, implementamos el programa Colores de mi Huerta, a través del cual se promueve la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos, además de fortalecer vínculos familiares y favorecer a la economía de cada hogar. En un trabajo conjunto con el INTA y diferentes instituciones intermedias, se entregaron más de 18.000 bolsas de semillas, beneficiando alrededor de 2.000 familias. Resultó esencial contener a aquellos grupos considerados de riesgos, quienes no podían salir de sus hogares. Es por eso que trabajamos en el programa Te Cuidamos Más 65, a través del cual brindamos asistencia y realizamos seguimiento sobre la situación de los adultos mayores en momentos de aislamiento. Una vez habilitadas las actividades para mayores de 60 años, llevamos adelante caminatas saludables en diferentes espacios verdes del departamento. Más de 500 personas participaron de esta iniciativa, que se realizó cumpliendo todos los protocolos de prevención para cuidarlos. Desde un primer momento trabajamos en el acompañamiento de personas con discapacidad, haciendo hincapié principalmente en la aplicación de políticas de inclusión. Este año atípico redoblamos esfuerzos para continuar en esta línea de acción. Es por eso que implementamos el programa Emplearte, a través del cual capacitamos de manera virtual en conocimiento de cocina y reciclado a personas con discapacidad.
Otro programa denominado Me quedo en casa y te cuido a vos fue una iniciativa que nos permitió mantener el contacto con los chicos que se trasladan en las movilidades de discapacidad en épocas normales, durante el ciclo lectivo. De manera virtual acercamos actividades y juegos para que estos pequeños realicen juntos a sus familias. La descentralización de la Junta Evaluadora de Discapacidad ha permitido a los vecinos de Rivadavia y departamentos aledaños realizar trámites de pensión y transporte gratuito. Se entregaron más de 180 certificados únicos de discapacidad en pandemia. Desde los dispositivos municipales se atendieron más de 2.000 familias, brindando contención y asesoramiento legal, social y psicológico a personas víctimas de violencia de género, adictas y niños en riesgos. Nos adherimos a la ley Micaela, referida a la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integren los poderes del Estado. La gestión municipal post-terremoto. Otro hecho importante que debe señalarse y que ha marcado una inflexión en la vida de los sanjuaninos fue el terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter que estremeció a la provincia el pasado 18 de enero en horas de la noche. Desde el primer momento dispusimos todos nuestros recursos para la inmediata asistencia y así llevamos adelante un trabajo territorial coordinado con el gobierno provincial para auxiliar a quienes más lo necesitaban. En este sentido debemos reconocer la presencia del señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, horas después del terremoto en los asentamientos La Paz y Pellegrini, recorriendo la zona y comprometiéndose con la solución habitacional para la familia de los asentamientos más vulnerables de Rivadavia en un corto plazo. Sin importar el color político que tengamos, estos gestos nos instan a trabajar más unidos que nunca por quienes más nos necesitan. Mi agradecimiento público también para el señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac, por sus gestiones ante el Ejecutivo Nacional para la construcción de 837 viviendas para las familias damnificadas y el envío de fondos para la asistencia a los vecinos que más sufrieron las consecuencias del sismo. Las zonas que demandaron más ayuda fueron las localidades de La Bebida, Marquesados y algunos sectores de zona sur, zona norte y zona centro del departamento. Más de 2.100 familias fueron afectadas por el terremoto y fueron asistidas. Muchas viviendas sufrieron roturas de techos y paredes agrietados. Allí llegamos con materiales de construcción, áridos, tierra, agua potable y módulo de mercadería, entre otros. Ante esta situación desesperante, el Estado municipal no podía quedar al margen y pusimos en marcha Brigada Solidaria para el arreglo de casas en el marco del Plan de Refacción Municipal de Vivienda, denominada Construyendo Hogares, destinado a aquellas personas que perdieron parte de su vivienda con el terremoto y que por diversas circunstancias, como es el caso de mamás solteras o mamás solas o adultos mayores, no contaban con los recursos para hacerlo por sus propios medios. Pensando para que los vecinos de los asentamientos más vulnerables puedan ayudar a reconstruir los hogares de sus comunidades, recibiendo un subsidio como compensación por su trabajo. Estos fueron personas que le dimos un subsidio y que pusieron la mano de obra, que eran vecinos del lugar, aquellas familias que necesitaban reparar sus techos, reparar sus viviendas, y como dice acá, que no tenían la mano de obra, ni podían pagarla, especialmente mujeres solas que por suerte pudimos reparar varias de esas viviendas. Sabemos que la reconstrucción llevará tiempo y esfuerzo de todos, pero la historia nos ha enseñado a ponernos de pie cuando la naturaleza nos castiga, y estoy convencido que esta no será la excepción. Turismo y cultura, herramienta de articulación en el tejido social. Nos propusimos hacer del turismo una política de Estado. Es por eso que lanzamos el programa Vivir Rivadavia, una propuesta que busca promocionar nuestros atractivos turísticos, naturales y culturales, cambiando con la variada oferta de nuestros prestadores, combinados con la variada oferta de nuestros prestadores, con quienes trabajamos permanentemente de manera mancomunada. En este marco, y con actividades totalmente gratuitas,
Desarrollamos distintas modalidades de turismo. Comenzamos trabajando en el turismo social, a través del cual más de 500 miembros de diferentes instituciones locales recorrieron atractivos turísticos de Rivadavia. ¿Quién mejor que nuestros propios vecinos para contarle al turista la maravilla de este hermoso departamento, el cual ha sido bendecido con los mejores paisajes? Además, generamos una variedad de propuestas para quienes nos visitan. Turismo aventura, científico, educativo, religioso, geoturismo, astroturismo, enoturismo, helioturismo y circuitos turísticos vehiculares forma parte de la oferta. Dimos continuidad a los talleres culturales gratuitos con una propuesta especial. Cerámica, cuento y literatura, pintura en tela y yoga forman parte de Mayores en Línea, una serie de talleres virtuales destinados a los adultos mayores. El mes de noviembre comenzamos nuevamente con los talleres presenciales de guitarra, canto, folclore y tango, con los que llegamos a toda la zona del departamento a través de nuestras comunas. Vamos a recuperar nuestro programa El Turismo y sus oficios, que el año pasado no se llevó a cabo en virtud de la pandemia. Una propuesta que años anteriores capacitó a más de 150 personas, realizado íntegramente con fondos municipales. Propone una interesante oferta que conforma el Plan de Desarrollo Turístico Departamental. En días más, vamos a presentar la Ruta de la Cerveza, un producto turístico innovador que viene a potenciar el desarrollo gastronómico del departamento. Nuestros centros turísticos, bajo el cumplimiento de estrictos protocolos, reabrimos el camping municipal y el balneario El Pinar, lugares elegidos por cientos de sanjuaninos para disfrutar cada fin de semana. Pese a permanecer cerrado al público por más de 6 meses, el faunístico continuó trabajando de manera permanente en la atención y cuidado, y rehabilitación de las especies que allí habitan, como así también las que llegan al lugar rescatadas en diferentes circunstancias. Con gran dedicación, nuestros profesionales trabajan en investigación y en la recuperación de estos animales, que, una vez en condiciones, son devuelta a su hábitat natural. Después de 6 meses, este Centro para la Conservación de la Fauna Silvestre recibió nuevamente visitantes y hoy se prepara para recibir a los miles de alumnos de escuela de la provincia que esperan cada año, no solo para visitar el lugar, sino también aprender mediante la vida sobre cada una de las especies que allí habitan, haciendo del faunístico un parque educativo ambiental. Realmente el parque faunístico, que es único en la provincia, Rivadavia lo viene sosteniendo hace mucho tiempo. Tenemos ahí una inversión mensual de entre 4 y 5 millones de pesos. Cuando medio ambiente o gendarmería o un juez ordena rescatar animales que no son domésticos, que son como por ejemplo pueden ser pumas, cóndores, que están en granjas privadas, que están en fincas o que se encuentran en la montaña, en espacios públicos, inmediatamente son remitidos al parque faunístico. No hay otro lugar que los contenga. Por lo general, estos animales, si son rápidamente recuperados, vuelven a su hábitat natural, pero la mayoría de las veces, en un 60%, se demora su recuperación, se domestican los animales y ya lo debemos dejar en el parque porque es muy peligroso volverlo a su hábitat natural. Por ejemplo, un puma que ya se domesticó, si vuelve a su hábitat natural, en vez de buscar la montaña, va a buscar la ciudad, va a buscar al ser humano. Y el ser humano, cuando lo encuentre, lo más probable es que se asuste y lo mate. Por lo tanto, por eso es un centro de conservación de especies. Digo esto porque muchas veces leemos en las redes sociales sobre liberen los animales, no se pueden liberar los animales. Si lo liberamos a estos animales, la inmensa mayoría moriría, porque han perdido sus instintos naturales. Y es un centro de investigación. El año anterior, o en el 2018, logramos el primer huevo puesto, la primera fertilización de manera natural entre dos cóndores. Es este único hecho sucedido en el país, en la historia. Es un centro donde nuestros biólogos, veterinarios, investigan día a día. Por eso digo que es un centro que debemos defenderlo,
He hablado hace muy poquito con el gobernador para que nos facilite mayor asistencia. El gobernador se ha comprometido a hacerlo. Es un centro donde es visitado por muchísimas escuelas, miles de niños, no solamente de Rivadavia, sino de otros lugares. Es visitado por mucha gente. Son visitas guiadas donde se permite aprender a los grandes y a los chicos. Es un lugar realmente fantástico. Empleo y juventud, dos ejes fundamentales para la inclusión social. Entendemos que capacitar a nuestros jóvenes es la mejor manera de generar herramientas que les permita acceder, al mercado laboral. Ejecutamos a través de la Oficina de Empleo cursos y pasantías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que cuenta con una financiación que les permite a quienes lo realizan obtener un beneficio económico, el tiempo que dura la capacitación. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo contó con alrededor de 2.000 participantes durante el 2020. Se realizaron 68 cursos y 55 pasantías de entrenamiento de empleo en comercio de Rivadavia. Llevamos adelante promover un programa dirigido a personas con discapacidad, con el objetivo de que adquieran experiencia laboral para, de esa manera, ampliar la posibilidad de encontrar empleo. Se realizaron 19 cursos y más de 80 pasantías con una participación de más de 600 personas. El dictado de estos cursos significó una inyección económica para nuestro departamento de alrededor de 25 millones de pesos. Este no es un dato menor, 25 millones de pesos, dato que merece destacarse y valorarse en este contexto de paralización de la economía nacional por la pandemia. Junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la capacitación, hemos logrado bajar 25 millones de pesos que han sido cobrados por las personas capacitadas, en su mayor cantidad jóvenes y personas con discapacidad. Realmente esto es muy importante, 25 millones de pesos que han ingresado a Rivadavia y a San Juan, que movilizan la economía. Además, en un trabajo conjunto entre la Oficina de Empleo y la Dirección de Turismo y la Dirección de Turismo Municipal, efectuamos inserciones laborales en el sector turístico a través de la línea de entrenamiento en el sector privado. En conjunto con la Fundación Telefónica, llevamos adelante capacitaciones que contaron con un total de 1.400 participantes y con mucho éxito realizamos el curso de lenguaje de señas. Estamos a punto de comenzar con la ejecución del programa Rivadavia Capacita, un desafío importantísimo para capacitar en oficios a los vecinos con el objetivo de que alcancen una rápida salida laboral. En materia de juventud, con gran éxito lanzamos la tarjeta joven que permite a los jóvenes de Rivadavia obtener descuentos en comercio de diferentes rubros. Hemos entregado más de 2.500 tarjetas, lo que implica un incentivo del consumo dentro del departamento, que favorece no solo a quienes acceden a este beneficio, sino también a nuestros comerciantes. Consciente de nuestro compromiso con el cuidado del ambiente, empezamos a trabajar en el programa Promotores Ecológicos Jóvenes, un voluntariado a través del cual reciben capacitación, para luego realizar tareas de promoción de cuidado del ambiente y amigables con la ecología. La importancia del aporte del deporte en la gestión de pandemia. La nueva normalidad nos permitió retomar actividades de manera presencial. Comenzamos las escuelas deportivas de boxeo, karate, yoga, trekking, zumba, aeróbic, fútbol, hockey, caminatas y natación para adultos y mayores. Con gran éxito realizamos jornadas de trekking nocturno infantil. Además incorporamos una nueva propuesta, el plogging, una experiencia que combina el ejercicio con la recolección de residuos que se encuentran en el camino. Cientos de vecinos se sumaron a esta iniciativa que permite conjugar la práctica deportiva con el cuidado del ambiente. Nos animamos a apostar por nuevas disciplinas y así arrancamos con la escuela de triatlón para niños. Alrededor de 30 chicos se sumaron a esta actividad que se llevó adelante en el balneario El Pinar. Próximamente lanzaremos la escuela de duatlón, que reúne las disciplinas deportivas de atletismo y de ciclismo. El deporte no solo es salud y bienestar, también significa inclusión y oportunidades para nuestros jóvenes. Es por eso que continuaremos trabajando fuertemente con las escuelas de iniciación deportiva en todo el departamento,
porque sabemos que es una herramienta fundamental para fortalecer a nuestros niños y jóvenes luego del aislamiento de la pandemia. Rivadavia, municipio presente y activo con la comunidad. Desde hace 5 años venimos trabajando de manera constante con las instituciones intermedias del departamento. Entendemos que son una parte fundamental de nuestro tejido social y una manera de mantenernos permanentemente cerca de nuestros vecinos. Continuamos trabajando en el exitoso programa Rivadavia Normaliza tu Institución, a través del cual brindamos asesoramiento jurídico contable en forma gratuita, con el objetivo de que las instituciones normalicen su situación administrativa. Ya son más de 300 las instituciones beneficiadas. Brindamos atención médica gratuita en diferentes uniones vecinales, clubes, centros de jubilados y asociaciones civiles. Cada semana llegamos a una institución diferente para que los vecinos puedan realizarse diagnósticos primarios y preventivos de salud. En el día de hoy se está haciendo en un centro de jubilados en el barrio Jardín Policial precisamente esta tarea de control y prevención médica. En un año en el que la pandemia golpeó la economía de muchas familias, acercamos una propuesta que tuvo como resultado la formación del Grupo Solidario de Uniones Vecinales y Asociaciones Civiles, quienes tuvieron un rol activo, y lo siguen teniendo, en la realización de diferentes actividades en merenderos, asentamientos y sectores que más necesitan de nuestra asistencia. Los desafíos de hacer de Rivadavia un departamento resiliente. El año transcurrido nos dejó, sin duda, muchas enseñanzas. Los rivadavienses nos caracterizamos por la tenacidad y el ímpetu de superarnos constantemente y trabajamos con la firme convicción de que como municipio tenemos una función importantísima, no solo desde la prestación de los servicios básicos esenciales, sino también desde la acción coordinada en cada uno de los rincones del departamento para hacer de Rivadavia un ejemplo de proyección hacia el futuro. Estamos convencidos de que la política es la herramienta que necesitamos para superar cada una de las adversidades que se nos presentan y el camino para alcanzar el bien común. Y la política necesita hombres y mujeres de bien, con vocación de servicios al otro, con la generosidad y la humildad como bandera que se deben enarbolar cada día de nuestras vidas. Para concluir, expresarle mi más sincera satisfacción del trabajo realizado hasta hoy, agradeciendo a este cuerpo legislativo municipal por recibirme en esta insigne casa y para acompañar al Ejecutivo en nuestros proyectos, dando muestras cabales que las diferencias partidarias se resuelven solo en las urnas, porque la sociedad nos necesita, unidos frente a cada una de las adversidades que nos ha tocado enfrentar. Va también mi más sincero reconocimiento para nuestros trabajadores municipales esenciales en el territorio, agentes que tendieron sus manos al vecino en momentos difíciles y demostraron estar a la altura de la circunstancia cuando garantizar la prestación de los servicios en pandemia y levantarnos después del terremoto fueron nuestro motor de trabajo. Ya para terminar, agradecerle nuevamente a este Consejo Deliberante, a este, al que estuvo en la primera gestión, son 5 años, ya para 6, hemos podido transformar nuestro departamento, hemos podido hacer obras importantes, y eso es gracias al trabajo de todos, entre esos ustedes, concejales, que han acompañado, que han apoyado permanentemente, aún pensando diferentes, como pasa siempre. Ni siquiera dentro de nuestro equipo pensamos todos iguales. Pensamos diferente, tenemos distintas ideas, pero al momento de resolver las situaciones han sido resueltas de forma contundente. Y así hemos podido lograr avanzar, así hemos asistido a numerosísimas familias. No nos han tocado años fáciles para gobernar. Nos ha tocado la crisis económica que venimos arrastrando hace décadas, diría yo. Nos ha tocado la pandemia, el terremoto, las tormentas. No sé qué más falta, pero esperemos que llegue hasta ahí nomás, ¿no? Siempre que llovió paró, pero hemos sabido salir adelante. Muestra de esto, de la asistencia que se realizó post terremoto, es que en estas últimas tormentas, a pesar de que hubieron muchas familias
afectadas. Si no hubiésemos asistido como se asistió post-terremoto, las consecuencias hubiesen sido mucho más graves. Es decir, la asistencia post-terremoto sirvió y de mucho, porque aún en aquellas casas muy precarias se construyeron techos, se pusieron nylon, se arreglaron de una u otra manera para salir adelante y por lo tanto las tormentas afectaron, pero no como hubiese ocurrido de no realizar estas asistencias. Así es que el diálogo debe primar, la tolerancia debe primar, por supuesto que la crítica dentro de un contexto de objetividad es bienvenida. Quiero agradecerles a ustedes, a los empleados municipales, a los vecinos de Rivadavia, muy especialmente a las instituciones, a todos, porque esto es el empuje de todos. Inclusive también agradecerle al gobernador de la provincia y en él a sus ministros y a sus funcionarios y empleados de la Administración Central, que siempre nos apoyan, que siempre nos escuchan, como les decía recién lo del faunístico, lo de la pavimentación de calle Col, que hoy lo estamos haciendo con la ayuda de Vialidad Provincial. Es decir, sin duda eso hay un trabajo mancomunado, no es por nada, pero San Juan está a la vanguardia de las provincias del país, con crisis, por supuesto, con mucha crisis, pero a la vanguardia, y esto es producto de la madurez, producto del diálogo, producto de no gastar energías en peleas que no tienen sentido, sino que tratemos de resolver las situaciones. Así es que a todos los presentes, y especialmente a los concejales, muchas gracias, desearle un fructífero año legislativo a ustedes y a todos. Muchas gracias. Buen día. Tiene la palabra el concejal Ríos.